segundo día en Singapur, we go to the water park. ¿Qué opinan? Tell something, Nicolás. Hey, good morning. Have a great day. Okay. ¿Y tú, mi amor, qué? Hola. Okay. Hola. Okay, bueno, pues les mandamos a ver videitos, a ver qué tal el water park. La verdad es que, pues, para water parks está Cancún mejor. Y bueno, ¿qué les digo? Vamos a disfrutar el día. Estamos en Sentosa Park. Es un lugar donde hay water parks, Universal Studios, está otro que se llama Explore. Son muchísimos lugares para los niños, para que obviamente yo ya traigo mi traje de baño aquí. Y pues te llevan en un bus. O también puedes hacerlo en monorriel. Pero la verdad es que yo no confío en los monorrieles, ¿eh? Y tampoco en los buses. No, no, yo la verdad es que no es por nada, pero sí me da un poquito de miedo. Y bueno, ¿tú estás contento, Miles? Sí. Ok. Así la mitad, pues no se te viene el filtro en la cara. Y bueno, no saben lo padre que está aquí, que se llama Sentosa, que es un lugar para los niños. Aquí en Singapur es muy importante los niños, me encanta, bueno, en todo el mundo, la verdad. Pero como que le dan un lugar muy especial a los niños. Fíjense, está Universal Studios, Singapur. Lo cual le dije a mi hijo que no íbamos a entrar, pues obviamente vivimos en California, pues para qué entramos aquí al Singapur. Pero está todas las franquicias americanas, Reese's, Hershey's, Locke, que es de... En Nueva York lo cerraron, son los sándwiches deliciosos de Kraft. Está Legoland, vean, o sea, es un poquito de todo. Las famosas loncheras, vean cuánta cantidad de loncheras. Say hello. Y bueno, aquí están todos los diferentes parques, ¿no? Se llama Sentosa, está impresionante en Singapur.